¿Sabes por qué el agua moja? A primera vista, esta pregunta puede parecer no muy significativa, pero para darle respuesta se debe recurrir a la ciencia. Los primeros elementos que hay que tomar en cuenta para saber por qué el agua moja son la fuerza de cohesión y la fuerza de adhesión. La fuerza de cohesión es la que mantiene unidas a todas las moléculas dentro de un mismo cuerpo o elemento. Por su parte, la fuerza de adhesión es aquella que se ejerce entre las moléculas de diferentes cuerpos. Esto nos puede ayudar a entender por qué el mercurio no moja y el agua común sí. Las partículas que componen el mercurio ejercen una gran fuerza de cohesión entre sí, la cual es mayor que las fuerzas de adhesión que ejercen las moléculas de un cristal, por ejemplo. En contraste, las partículas del agua tienen una fuerza de cohesión mucho menor, lo cual ocasiona que la fuerza de adhesión que se genera entre un cristal y el agua sea mayor, por lo que el cristal puede mojarse, ya que muchas partículas de agua se pueden adherir a él con relativa facilidad. Ahora bien, las fuerzas de cohesión y adhesión se pueden explicar de otra manera, basados en el mismo ejemplo del agua y el mercurio. De acuerdo con lo que ya se ha mencionado, podemos decir que el mercurio es un líquido cuyas moléculas no entregan fácilmente sus electrones más externos, de modo que no forman enlaces electrostáticos fácilmente con otros elementos, como la piel humana. Por el contrario, las moléculas del agua son polares, es decir, que poseen un átomo de oxígeno de carga negativa y dos átomos de hidrógeno de carga positiva. Estas cargas eléctricas permiten que las moléculas del agua formen enlaces electrostáticos con muchos otros elementos, como el cristal o la tela. Contenido, para que tengas tema.